La isla de Sodor tiene muchas líneas de ferrocarril, por lo que Sir Topham Hatt, el controlador del ferrocarril de Sodor, necesita muchas locomotoras. Pero no todas son iguales. Hay locomotoras de vapor pequeñas como Thomas, Percy y Toby. También hay locomotoras de vapor grandes como Gordon y Henry. También hay locomotoras medianas, por ejemplo Edward y James. Pero no todas las locomotoras son de vapor. También hay locomotoras diésel, bien portadas como Mavis, Daisy y Boko. Pero también hay mal portadas como Diesel, Harry y Bert. Al final del día, cuando se terminan los trabajos, las locomotoras van a sus cobertizos. Pero no todos sus cobertizos están en el mismo lugar. Los cobertizos de Thomas, Henry, Edward, James, Gordon y Percy están en Titmouth. Titmouth tiene los mejores cobertizos ferroviarios en la isla. Las locomotoras tienen placas con sus nombres encima del cobertizo. Toby tiene su propio cobertizo en Ardsdale. Y los cobertizos de Diesel, Daisy, Mavis, Boko, Harry, Bird están en Narf. Tienen el mismo diseño de arquitectura que los de Titmouth, pero no están bien cuidados. Los cobertizos se están desmoronando. Las vías laterales a los lados del cobertizo no tienen parachoques. Arriba tienen hoyos para poner las placas con sus nombres, pero no hay nada. Y una de las vías va para una zanja. A Mavis, Daisy, Boko no les molesta. Agradecen tener un lugar donde quedarse. Toby a menudo pasa por los cobertizos de Nagford y le cuenta las novedades dichas por los Diesel a las locomotoras de Titmouth. Y de Titmouth de vuelta a Nagford. Sin embargo, a Diesel, Harry y Bert no les agradan las visitas seguidas. Un día, Percy estaba recolectando furgones de carbón en el depósito. Los tenía todos en fila y estaban listos para llevarse cuando Diesel se acercó. Percy no lo había notado. Diesel vio que ahí estaba Percy y decidió jugarle una broma. Avanzó a toda velocidad y dejó los furgones de Percy. ¡Hey! Diesel solo se rió y abandonó el depósito dejando a Percy con un desastre. Mientras tanto, Gordon estaba en el cobertizo de los vagones preparándose para llevar el expreso, pero notó que el vagón de freno no estaba. ¿Dónde está el vagón de freno? Luego vio a Harry y Bert saliendo del depósito con él. Gordon tuvo que atraparlo, lo que hizo que se retrasara con el expreso. Así que, cuando llegó a los cobertizos de Titmouth, las otras locomotoras ya estaban ahí. Toby estaba cargando agua ahí porque la torre que estaba en Ardsdale tenía poca agua. Tan poca que no era suficiente para sus tanques. Gordon seguía enfadado. ¡Harry y Bert se robaron mi vagón de freno y me retrasaron con el expreso! Y Diesel descarriló mis furgones. ¡Esos diésels no son más que problemas! Agradezcan que no todos los diésels son malos. Solo piensen en Boko, Mavis y Daisy. Y agradezcan a que Diesel 10 no está aquí. ¡Totalmente! ¿Qué quieren decir? No ha estado aquí desde hace más de una década. De hecho, estuvo aquí muy recientemente. ¿De verdad? Oh, sí, es cierto. ¿No estabas cuando él regresó? Bueno, te lo contaré desde el principio. Para empezar, ¿sabes quién es Lady Edward? ¿Te refieres a la locomotora perdida que nos da existencia a las de vapor? Sí, exactamente. ¿Cómo es que sabes de ella? Yo no la conocía. Yo he estado trabajando desde mucho antes de que te construyeran. Bueno, cuando Diesel 10 vino... No me lo tienes que decir. Quería destruirla y la persiguió. Sí, pero por suerte para nosotros logró escapar. Pero chocó y usó todo su carbón en el proceso. Quien la cuida, ¿te sigo contando cosas que ya sabes, Edward? No sé de varias cosas a detalle. Continúa. Entonces, quien cuida a Lady, Lunette Stone, la escondió en la montaña Muffle, una montaña no tan lejos de Shining Time. Ya sabes, donde vive el señor conductor. Ah, sí. Entonces, aunque Lady estaba a salvo del peligro, el señor Stone no podía encontrar el tipo de carbón correcto para hacer que Lady produjera vapor. Robó con todos los carbones en el área del Valle Indio. Años después, Gordon y yo estábamos recolectando pasajeros cuando Diesel 10 pasó a toda velocidad. Había regresado. Teníamos que recuperar a Lady. Fue en ese momento que muchos de nosotros nos enteramos de Lady. Todo esto pasó cuando Sir Topham Hatt estaba por irse de vacaciones y el señor conductor iba a cuidar de nosotros, justo cuando te mandaron a ser reparado. ¿Y cuando James causó ese accidente conmigo y los carros de alquitrán? ¡Ah, sí! Y aún estaba castigado en el cobertizo cuando Diesel 10 llegó.
Pero bueno, Diesel 10 encontró sus secuaces, Splatter y Dodge, y los hizo trabajar para él de nuevo. Luego de una noche, Diesel 10 atacó los cobertizos de Deathmoke y el señor conductor intentó desaparecer, pero no tenía suficiente polvo dorado. Por fortuna, tenía una bolsa de azúcar con la que logró ahuyentar al malvado Diesel. Pero el señor conductor seguía sin polvo dorado. Unos días después, estaba recolectando carbón especial de la isla de Sordo para Henry. Me duele la caldera. Recolecté 6 furgones, pero el último no se enganchó y rodó hacia unos parachoques mágicos. No podía encontrarlo al principio. Percy y yo habíamos concluido anteriormente que el señor conductor viajaba de Shining Time a Sodor en una vía férrea secreta que le pertenecía a Lady. Ahí concluimos con los parachoques en los que perdí el furgón y en los parachoques que daban en el ferrocarril. Thomas me dijo que protegiera los parachoques de Diesel 10. ¿Por qué tú? Eso fue lo que le pregunté a Thomas. Dijo que porque era una locomotora valiente. Así que regresé a revisar los parachoques y vi que Splatter y Dodge ya los habían encontrado. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo la voluntad de atravesarlos. Pero desafortunadamente, planeaban decirle a Diesel 10 al día siguiente. Me apresuré de vuelta y le conté a Thomas todo. Y la situación estaba mucho más terrible, ya que la nieta del señor Stone, Lily, estaba en la isla y necesitaba regresar a la montaña Mafo. No estábamos seguros cómo es que Lily podría regresar sin el polvo dorado o Lady. Pero entonces, el señor conductor sugirió que llevara a Lily por mi cuenta a través de los parachoques que daban en la vía férrea. Tenía mis dudas al principio, pero decidí intentarlo. Fui directamente a los parachoques, aunque me daba miedo atravesarlos. Pero, declarando que las locomotoras pequeñas pueden hacer cosas grandes, pasé a través de ellos y fui a la vía férrea. Encontramos el furgón de carbón y lo llevamos a la montaña Mofo. Resultó que el carbón de Sodor era el que Lady necesitaba y regresamos todos a Sodor. Pero en cuanto yo llegué, Diesel 10 nos encontró y nos terminó persiguiendo. Esta vez estaba en medio y el señor Stone no permitiría que Lady fuera dañada otra vez. ¿Y qué hay de Splatter y Dodge? Se quedaron atrás y no se involucraron. Diesel 10 nos persiguió hasta el viaducto y comenzó a desmoronarse. No creímos que podía aguantarlo. Lady logró cruzarlo, pero comenzó a ponerse más inestable. Cuando yo pasé, las últimas piedras del puente colapsaron, dejando la estructura muy dañada. Diesel 10 llegó al viaducto y cuando intentó pasar colapsó. Pudo lograrse agarrar de uno de los durmientes de las vías restantes, pero se rompió. ¿Y luego qué pasó? Cayó en una barcaza de sedimentos en el fondo. Luego, Burnett, Lady y yo nos reunimos con el señor conductor, Lily, y algunos otros que estaban con nosotros, el primo del señor conductor, Junior, un muchacho del Valle Indio llamado Patch y su perro Mom. Lo último que hicimos fue averiguar cómo hacer más polvo dorado. Combinamos virutas de colores que emitió Lady cuando estaba en la vía férrea mágica con agua de pozo, y cuando Lily lo lanzó al aire se convirtió en polvo dorado. Así, Diesel 10 fue derrotado, Lady, la locomotora perdida, fue encontrada y el polvo dorado fue reabastecido. Me alegra que el polvo dorado se haya restablecido y que Lady fue encontrada, pero especialmente que Diesel 10 fue derrotado. Los tanques de Toby ya se habían llenado para entonces y la plataforma giratoria se colocó donde, por lo que se fue a su cobertizo. Al día siguiente, todo marchaba sobre ruedas. Los trenes no se retrasaron, no hubo accidentes, y Diesel y Rebirth se mantuvieron bien portados. Todo iba bien, en verdad. Hasta que llegó la noche. Edward había terminado su trabajo del día y estaba descansando en una vía lateral antes de regresar a Tidmouth. Diesel 10 había estado en su cabeza todo el día, y aún seguía. Me alegra que se haya ido de nuevo. Espero que no vuelva. Pero entonces una locomotora llegó, y era nadie más y nadie menos que Diesel 10.
el cual pasó cerca junto a Splattering Dog, y después se perdieron de vista. Espero que no me hayan visto. No lo habían visto, estaban muy ocupados buscando un cobertizo. Habían ido a la fundidora, pero los cobertizos estaban cerrados. Entonces fueron a los cobertizos de Farquaad. Diesel 10 dio marcha atrás, pero antes de que pudiera entrar completo, no podía retroceder más. ¡Estos cobertizos son muy pequeños! Así que siguieron buscando. Después fueron a Knackford. Todos los Diesels estaban ahí. Diesel 10 había oído que algunos de los Diesels eran amistosos con las locomotoras de vapor. ¡Todos los amantes del vapor se tendrán que ir de este cobertizo! ¡O verán! Debido a que Boco, Mavis y Daisy eran Diesels buenos, admitieron, sin que fuera algo malo, que eran amigos con las locomotoras de vapor. Diesel, Harry y Bert no tenían nada que admitir. ¡Splotch! ¡Muévanse a las vías laterales para que los amantes del vapor se larguen de aquí! Jefe, ese es Plátano. Y Don, señor. Ya se los dije, no tengo tiempo para ambos nombres. Ahora, muévanse los dos a una vía lateral. Los amantes del vapor solo pueden hacer una cosa, irse. Sí, jefe. Y cuidado, las vías laterales no tienen parachoques. Bueno, tenemos que irnos. ¿Creen que volvamos? Sin duda lo espero. Así que, uno por uno, los Diesel buenos se fueron. Primero Boco, luego Mavis, luego Daisy. Y Diesel 10 y Splattery Dodge se quedaron en sus cobertizos. Bien, manos a la obra. Soy Diesel 10 y estos son mis secuaces. Soy Splatter. Y yo Dodge. ¿Y ustedes tres son? Soy Diesel. Soy Harry. Y yo soy Bert. Bert y Harry. Les voy a decir Barry. Tengo muchos nombres por memorizar. Diesel, te diré Diesel. Mientras los Diesels malos se introducían, los buenos buscaban un lugar donde quedarse. Boco se quedó en una vía lateral. Mavis durmió en Farquaad. Y Daisy se quedó en el depósito de los coches. Mientras ellos buscaban, Edward había regresado a Tidmouth. Toby estaba ahí. Edward estaba por contarles lo que había visto, cuando Sir Topham llegó en su auto. Tengo malas noticias. Diesel 10 ha vuelto. Yo lo vi. Splatter y Dodge estaban con él. Y corrieron a Boco, Mavis y Daisy de sus cobertizos. Pero sorprendentemente, las locomotoras se tomaron bien esa noticia. ¡No, ay, no! Ok, no se lo tomaron para nada bien. De hecho, estaban tan preocupados que Sir Topham tuvo que hacer sonar la bocina de su auto para que se calmara. Veré lo que puedo hacer. Las locomotoras se quedaron muy calladas cuando Sir Topham se fue. Nadie sabía qué hacer. ¿Alguna idea? Bueno, voy a investigar al respecto, ya que me preocupa que Boco, Daisy y Mavis se queden sin combustible, y que posiblemente haya más de lo que debemos de saber que no sabemos aún. Mientras tanto en Knackford, Diesel 10 hacía un plan. Diesel, Harry y Bert le habían contado sobre las locomotoras de vapor que vivían en los cobertizos de Tidmouth, y lo mejor es que estaban condicionados a diferencia de los suyos. Tengo una idea. Atacaremos los cobertizos de Tidmouth. Barry, irán por la derecha. Mi derecha de la dirección en la que estoy ahora. Splodge, irán por la izquierda. Diesel, tú vendrás conmigo en el medio. Cuando los de vapor se vayan, nos apoderaremos de Tidmouth.
Sin embargo, Toby llegó sin que nadie lo notara. Escuchó hasta que se enteró de las novedades importantes y regresó con prisa a los cobertizos de Titmouth, llegando justo a tiempo cuando las locomotoras estaban por cerrarle sus puertas para la noche. Les contó todo sobre el plan, así que las locomotoras de vapor evacuaron. Thomas durmió en Farquhar con Mavis. Edward y Henry durmieron detrás de los cobertizos de Titmouth, donde los Diesel no podían verlos. Gordon durmió en los muelles de Brendam. James durmió en los depósitos de mercancías. Percy se quedó en los cobertizos de Titmouth. Decidió porque su cobertizo era el último yendo a la izquierda a derecha. Tal vez los Diesel no buscarían allí. Para cuando las locomotoras de vapor se acomodaron, los Diesel dejaron Malfoy y se dirigieron con prisa a Titmouth. Todas las locomotoras de vapor terminarán en la chatarrería. ¡Puertas destruidas! Pronto llegaron a Titmouth. Los Diesel tomaron sus posiciones. ¡Muy bien, locomotoras de vapor! ¡Fuera de sus cobertizos! ¡O los obligaré a salir! No hubo respuesta. ¡Ok! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Tú primero, Bolit! ¿Qué? ¡Está vacío! ¡Y también este! Sí, todos los cobertizos que revisó estaban vacíos. Nah, ¿para qué me molesto? Todos los demás cobertizos estaban vacíos. Este lo debe estar también. ¡Intentaremos de nuevo mañana! Y se fueron decepcionados. Al día siguiente, Edward trajo trabajadores para reparar las puertas. Los Diesels intentaron de nuevo esa noche, pero los cobertizos estaban vacíos ese día también. Una vez más, las puertas fueron reparadas. Luego, esa noche, Percy decidió abandonar los cobertizos de Titmouth y se reunió con Thomas y Mavis en Farquhar. Y fue algo bueno, porque Diesel 10 finalmente revisó el cobertizo de Percy, solo para encontrarlo vacío. Luego los Diesel regresaron a sus cobertizos. He llegado a una conclusión. Si no podemos atrapar a las de vapor en la noche, lo haremos en el día. A partir de mañana. Hasta entonces, iré a dormir. Al día siguiente, las puertas, como era de adivinar, fueron reparadas de nuevo. Mientras tanto, los Diesel seguían órdenes de Diesel 10. Bueno, lo intentaron, porque cuando las Diesel atacaban a las locomotoras pequeñas, las grandes estaban ahí para detenerlos. Y si ellos atacaban a las locomotoras grandes, nunca lo podían lograr. Oh. Mavis. ¿Qué es lo que quieren? Oh, nada. Solo es que... queríamos saber si... Tal vez quisieras salir con nosotros esta noche. En primer lugar, las locomotoras no salen. En segundo, si es que lo hiciesen, no saldría con ninguno de los dos. Ni aunque mi única opción fueran ustedes, par de raros. Y el resto de su banda aquí odia las locomotoras de vapor. Pero Mavis. ¡Splash! ¿Por qué están coqueteando con esa diesel amante del vapor? No sé si ese horrible apodo sea la mejor forma de describirla. Yo tampoco. Se supone que deben estar tras las locomotoras de vapor. Ahora, vuelvan a trabajar. Sí, señor. Esperen, ya voy con ustedes. Tú, amante del vapor, puedes traernos un tanque de combustible y serás bienvenida a platicar. No hacía falta mencionar que cuando los Diesel regresaron a Knackford, estaban cansados, abatidos y decepcionados. Cuando Diesel volvió, se dio cuenta que después de que Mavis hubiera puesto el tanque de combustible que Diesel 10 le había pedido en la vía lateral, estaba en su cobertizo. ¿Splatter? ¿Dodge? ¿La dejaron entrar? No. Pero no nos negamos. Mavis, estás en mi cobertizo. Bueno, Splatter está en el mío, y los cobertizos que Diesel 10 y Dodge están ocupando le pertenecen a Boco y Daisy, justa y respectivamente. ¿Qué está pasando aquí? Ah, Diesel 10. Te dije que trajeras un tanque de combustible, no comenzar una rebelión mientras lo hacías. No vas a salirte con la tuya. ¿Qué
grosera. Diesel, no aprobaré que seas el último en llegar. No parecía importarte ser el último cuando llegaste por primera vez a los cobertizos. Cuando vine por primera vez, habría hecho que las locomotoras de vapor se fueran apenas 24 horas de haber llegado. Ya pasaron 3 días y siguen aquí. Hablando de eso, ¿cómo los atrapamos? No podemos en la noche y no somos capaces de atraparlos durante el día. ¡Ya sé! ¡No hay que dormir aquí esta noche! ¡Dormiremos allá! ¡Vámonos! ¡Cuidado! Zanja. Las ruedas frontales de Diesel 10 estaban en la zanja, pero parte de él seguía en la plataforma giratoria, dejando a todos los diésels varados. ¿Cómo es que esto se puede poner peor? En ese momento, Toby llegó con Henrietta y unos furgones. Se detuvo, observó el desastre y se fue. Genial, ahora le dirá a todo el mundo que estoy atascado. Sí, que lo hizo. Después de que entregara sus furgones, dejó a Henrietta en el depósito de los coches, fue a los cobertizos de Farquhar y le contó a todos ahí lo que había pasado. Si los diéseles están varados, no nos podrán molestar por varios días. Mientras tanto, Diesel era la única locomotora que podía hacer algo por Diesel 10 desde la plataforma giratoria trabada, y estaba haciendo lo posible para liberarlo. Diesel 10 también intentó ayudar con las ruedas que no tenía atascadas en la zanja. Diesel se estaba quedando sin combustible y estaba usando mucho del que estaba en el tanque de alar. A casi 3 días de seguir intentando, finalmente lo logró. La falta de parachoques es inconveniente. Bueno, ahora puedo ponerte de nuevo los rieles. Después de que Diesel 10 pusiera de nuevo en los rieles a Diesel, regresó a su cobertizo. Pero justo cuando entraba, comenzó a hacer sonidos extraños. ¿Qué está pasando? ¡El agua ha estropeado mi motor! ¡Ya no puedo moverme! ¿Qué hacemos ahora? Conozco a alguien que puede ayudar. Su nombre es señor Boomer. ¿El señor Boomer? ¿No es ese que conduce motocicletas? Sí, es el mismo. ¿Y él cómo puede ayudar? Él sabe una que otra cosa sobre limpiar y reparar motores. Mientras él está aquí, nadie se va. ¿Entendieron? Entendimos. Bien. Entonces llegó el señor Boomer, y no estaba solo. Hola, Diesel 10. Hola, Boomer. ¿Quiénes son ellos? Son mis socios. Kate y Tom sirven mucho mejor que tus secuaces. ¿Cómo lograron encontrarnos? Chicos, ¿cómo los encontramos? No lo sé. Técnicamente es imposible. Pero bueno, ¿cómo te va? No muy bien. Yo había encontrado la locomotora perdida. Casi lograba atraparla junto a una bolita azul, pero ambos lograron escapar gracias a un puente que colapsó. Yo no tuve tanta suerte. Me caí junto con los rieles. Eso fue hace unos años. Sí, yo vi a Stone hace unos años. Me dio direcciones para la Villa Spring, un pequeño pueblo que está por la montaña Muffin. Allí es donde conocí a estos dos. Ah, sí, casi atrapo a Stone también. Misma historia. Así que, además de no poder haber atrapado a la locomotora perdida, ¿cómo te va? Tengo un pequeño problema. Intento atrapar a las de vapor junto con esos tipos. Íbamos a invadir su hogar, pero estoy atascado y mi motor está lleno de agua de zanja. ¿Qué pasó? Me caí en una zanja. Oh, ¿así como esa salchicha galopante hace unos cuantos años? Sí, más o menos. ¿Y por qué él lleva al expreso en lugar de un diésel de gran velocidad? Está ese gordo con sombrero que le tiene afecto a las hojaratas que manejan este ferrocarril, junto con unas diésel amantes del vapor que no quieren irse de los cobertizos. Bueno, eso no va al caso. Ya viene siendo hora de ir al grano. ¿Quieres decir que puedes arreglar el motor de diésel 10? Sí, con la ayuda de Kane y Doug, pero tomará unos días. Supongo que nos tendremos que quedar en el cobertizo mientras lo reparan. ¡Así es! El señor Boomer y sus socios trabajaron duro reparando a Diesel 10. Por mientras, los otros Diesel tenían que esperar. Esperar. Y esperar. Hasta que finalmente, 4 días después, durante el atardecer, terminamos. ¿En serio? ¡Por fin! Será mejor irnos pronto. Seguimos en contacto. Tal vez los necesite otra vez. Gracias. Gracias.
Bien, a compensar el tiempo perdido. Las locomotoras de vapor deben tener la guardia baja. Hemos estado aquí toda una semana. Esa hojalata cuadrada color fango que vi cuando me caía a la zanja las va a apagar. Hay que atacar los cobertizos de Tidmouth y esta vez no nos iremos decepcionados. ¡En marcha! Los Diesel llegaron rápidamente a los cobertizos de Tidmouth. Mientras se acercaban, escucharon silbatos. ¡Rápido! ¡Están en los cobertizos! ¡Hay que atraparlos! Y se apresuraron hacia los cobertizos. Diesel 10 subió a la plataforma giratoria, fue para el cobertizo de Thomas y golpeó las puertas. Pero cuando vio adentro... ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No puede ser! Revisó todos los cobertizos, pero no había ninguna locomotora. Aún más sorprendidos todavía, los Diesel regresaron a los cobertizos de Nackford. ¡Esto no tiene nada de sentido! ¿Cómo pueden oírse silbatos en los cobertizos si no hay locomotoras? ¡No lo puedo entender! Estaban muy confundidos. A la noche siguiente, los Diesel fueron a Tidmouth de nuevo, y lo mismo sucedió. Pero esta vez, Diesel 10 revisó los cobertizos cuidadosamente para hallar alguna pista, por si acaso las locomotoras eran invisibles, o si estaban escondidos más para la orilla. Pero no había explicación. Y por quinta vez, los Diesel se fueron. Y como todas las veces anteriores, se fueron decepcionados. Pronto, todos sabían sobre las locomotoras que desaparecían, incluyendo a Toby, que no podía dar una explicación de lo sucedido, por lo que hizo un plan. Esa noche, Toby esperó en los muelles, detrás del dique que se había hundido hace mucho y que ahora los rieles iban para el mar. Eventualmente, Diesel 10 llegó. ¡Tú, locomotora inútil! ¡Desde hace mucho que te debiste de haber ido, tetera cuadrada! ¡Sé que espiarnos tiene que ver con tus amigos coloridos desaparezcan de los cobertizos de Tidmouth! ¡Acabaré con todos ustedes! ¡Yeah! ¡Ay, no! ¡No de nuevo! ¡Ah! ¡No me hundí tanto esta vez! Así que, tu forma de estar a mano con Toby es echarte un pequeño chapuzón. Esto no es lo que quería hacer y tú lo sabes. Hundirse dos veces en el agua no puede ser bueno. Bueno, Percy se cayó al mar así como tú lo hiciste. Y Gordon se cayó en la zanja de la misma forma en que tú lo hiciste hace como una semana y media. Pero Sir Topham Hatt o el gordo con sombrero, como groseramente lo has puesto, no aprueba de accidentes como este. ¡Diesel! ¡Barry! ¡Splodge! Toby se alejó resoplando con prisa. Mientras lo hacía, vio a Harry, Bird y Diesel pasando en el camino al dique. Van a liberar a Diesel 10 más rápido que la última vez. ¡Mejor me apresuro! Todas las locomotoras estaban en los cobertizos de Tidmouth cuando Toby finalmente llegó con prisa. ¡Qué bueno que todos siguen aquí, aunque no se desvanecen! Engañé a Diesel 10 para que cayera en el dique hundido, pero no está tan atascado como antes. Y ahora tiene al menos el triple de ayuda para que lo liberen. Tenemos tiempo, pero no mucho. Los Diesel podrían llegar aquí pronto. ¿Cómo es que ustedes desaparecen? ¿Qué está pasando? En vez de contártelo, deberíamos demostrártelo. Así, Thomas silbó una vez. Luego, Edward silbó una vez. Luego Henry, luego Gordon, y luego James. Percy, solo silba una vez en esa ocasión. Toby puede dar el último silbido. Muy bien. ¿Último silbido? Ahora Toby, silba tres veces. Tienes un silbato, ¿verdad? Claro, solo porque use mi campana más seguido no significa que no tenga silbato. Aunque no estoy seguro de esto. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Dónde estamos? Estamos en la plataforma giratoria de la vía mágica de Lady. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ahí viene Lady! ¡Ah! Oh, todos han vuelto. Veo que Toby está aquí también. ¿Diesel 10 también va tras él ahora? A lo mejor, pero no es por eso que estoy aquí. Vi a los hijos teletransportándose aquí y quería saber cómo lo hacen. Thomas decidió enseñarle en lugar de contarle. ¿Y cómo es que logran esto? Cuando me contaste sobre que Diesel 10 y su banda estaban atascados, no quise perder el tiempo. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue ir a la vía férrea mágica para contarle a Lady todo al respecto. Y entonces, creó una conexión entre los cobertizos de Tidmouth hacia la vía férrea. Simplemente tocamos nuestros silbatos en el orden numérico y el último debe silbar tres veces. El cual era yo hasta que tú nos uniste hoy. ¿Y cómo sabemos cuándo es seguro regresar a los cobertizos de Tidmouth?
Lady puede percibir cuando los diésel están ahí. Y en cuanto se van, regresamos de la misma forma que venimos. Silbar en orden numérico. Sí, y están atacando ahora mismo con resultados insatisfactorios. Supongo que no nos fuimos demasiado pronto. Bueno, se están yendo. Ya pueden volver. Cuando los diésel regresaron a Nackford, seguían confundidos. ¿Cómo es que pueden desaparecer 6 vaporosos así nada más? Bueno, lo hemos visto en el día. Eso puede ser importante. Sí, por lo menos no han desaparecido por completo. Creo que los silbidos que a veces se oyen antes de que desaparezcan tienen algo que ver. Mañana nos separaremos. Barry, Splurge, pueden ir juntos. Hay que ver si averiguamos esto. Al día siguiente, las locomotoras diésel estaban por todo Sodor, espiando a las locomotoras de vapor, intentando averiguar si los silbatos tenían que ver con ellos desapareciendo. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Hola, Mavis. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues, solo estamos siguiendo las órdenes de Diesel 10. ¿Y qué más hay de nuevo? Pues es posible que podamos pasar tiempo contigo. ¡Splash! Se supone que están escuchando silbatos de locomotoras de vapor. ¡No coquetearon! Lo que sea que estén haciendo con el amante de vapor, ¡ya van 2 veces! Sí, jefe. Sí, jefe. ¡Qué alivio! Sigo sin querer salir con ustedes. Esa noche, los diésel regresaron a los cobertizos de Nackford. ¿Encontraron algo? ¿Qué? Mañana es otro día, supongo. Y a la noche siguiente. ¿Encontraron algo hoy? Dodge y yo nos dimos cuenta que las locomotoras de vapor silban justo antes de desaparecer. Cuando lo hacen, es en orden numérico. ¿Crees que signifique algo? No. Yo tampoco. ¡Splotch! ¿Lo averiguaron? ¿Lo hicimos? ¡Son unos genios! ¿Lo somos? ¿Lo son? ¡Claro! Las hojalatas sirven en orden numérico y luego desaparecen. ¡Boomer! Sí, necesita los servicios de mis socios y yo de nuevo. Sí, mañana, mi experto en motores, una vez más atacaremos los cobertizos de Tidmouth. Y esta vez, finalmente tendremos éxito. Sí, señor. Hay que entrar en acción. ¿Tú entendiste? No. Yo tampoco. Al día siguiente, Diesel 10 llegó a la vía lateral. El señor Boomer y sus socios estaban esperando. ¿Tienes la grabadora? Sí, justo aquí. ¡Excelente! ¿Podemos subir nuestra motocicleta a tu cabina? ¡Por supuesto! Gracias. ¡Muchachos! A la orden. Diesel 10, el señor Boomer y sus socios merodearon la isla. ¿Tienen los silbatos? Sí. ¡Genial! ¡Siguiente paso! ¡De vuelta a Nackford! Ya en los cobertizos de Nackford, los malos se reunieron. ¡Bien! ¡Tenemos todos los silbatos! ¡Ahora podemos atacar los cobertizos de Tidmouth! ¡Y finalmente ganar! Mientras tanto, las locomotoras de vapor estaban en los cobertizos de Tidmouth. Toby entró traqueteando. ¿Puedo ir con ustedes otra vez? ¿Están todos de acuerdo? Sí, quizás. Bien, vamos. Ya estás aquí. Sí, decidí estar lista para recibirlos. ¿Las cosas siguen bien, Toby? Sí, yo decidí venir de nuevo aquí. Mientras tanto, los diésels habían llegado a los cobertizos de Tidmouth. Muy bien, basuras. No sé a dónde van, pero si esto funciona, pronto lo sabréis en su fin. ¡Boomer, la grabadora! ¡No
¡Vamos! ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¡Ah! La vía férrea mágica. Y miren, todas las locomotoras de vapor de Sodor pronto conocerán las llamas de la fundición y no tendré piedad. Oh, si las cosas no se podrían poner mejor, lo hacen. La locomotora perdida finalmente. Después de todos estos años, los atraparé. Ya te tengo. El vapor llegará a su fin. ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué está pasando? La plataforma giratoria no dejará que nada malvado obtenga lo que quiere. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor vámonos de aquí. Por supuesto. ¡Hey! ¡La puerta! ¡No abre! Mencioné que la puerta de cualquier cosa que esté en la plataforma giratoria no abrirá tampoco. Ya me di cuenta. Ustedes cuatro han estado merodeando aquí en Sodor por demasiado tiempo. Yo digo que se vayan. ¡No! Bueno, ya se fue. Ya viene siendo hora de regresar a los cobertizos de Titmouth, Toby. Silba una vez, yo daré los últimos silbidos. ¿Vas a venir también? Sí, tengo asuntos pendientes ahí. Ok. Mientras tanto, de vuelta en los cobertizos de Titmouth. ¿A dónde se fue el jefe? ¿Yo qué voy a saber? No tengo ni idea. ¡Wow! ¿Estuvieron en el cobertizo todo este tiempo? Tomaré eso como un sí. ¿Eh? ¿Qué le pasó a Diesel 10? Hice que ese abusivo y la gente dentro de él desaparecieran. O sea, el señor Boomer y sus socios. Sí. Se han ido. ¿Por qué vienen a por nosotros? Porque ustedes dos irán a donde está Diesel 10. Y en cuanto a ustedes tres... ¡No me dicen! ¿Harán lo que sea? ¡Sí! ¿De verdad? Bien. Pues vayan y encuentren a Daisy, Mavis y Boko y ofrezcanles regresar a los cobertizos en Napford. ¿Estás demente o qué? No, chicos. Dijimos que haríamos lo que sea para no terminar donde dice el 10 y los otros estén. Además, no queremos que nos manden a donde estén. Y sabemos que puede hacer lo que sea si no cumplimos el trato. Así que después de ser rotados en la plataforma giratoria, Diesel, Harry y Bert fueron a buscar a Boko, Mavis y Daisy. Bert encontró a Boko, Harry encontró a Daisy y Diesel encontró a Mavis. Y todos fueron cálidamente recibidos de vuelta a los cobertizos de Nackford. Mientras tanto, en Titmouth... Lady, ¿en serio tenías planeado hacer desaparecer a Diesel, Harry y Bert? No, yo siempre tuve pensado decirles que trajeran a Boko, Daisy y Mavis de vuelta a Napford. Entonces, Lady, ¿Diesel 10, Splatter, Dodge, Boomer y sus socios se fueron para siempre? O sea, ¿están muertos? No, aún siguen vivos, pero no regresarán a Sodor tan fácilmente. Al menos, no por su cuenta. Me alegra que pudimos encontrarte, jefe. ¿Y nosotros qué? Sí, y a ustedes también. ¿Dónde estamos? Parece que estamos en la costa de algún lugar. Hay un letrero enfrente de ti, jefe. ¿Puerto Vallarta? ¿O sea que no podemos regresar a casa por riel? Entonces, ¿qué hacemos, jefe? Vemos si aquí se necesita de alguna ayuda. O tal vez podemos viajar por el país. No lo sé. Solo sé que regresaremos a Sodor de alguna forma u otra. Después de todo lo sucedido, Lady regresó a la vía férrea mágica. Diesel, Harry y Bert dejaron de quejarse por las visitas constantes de Toby o lo maltratados que estaban los cobertizos de Nackford. Les pusieron nuevas ventanas y eso hizo que se viera mejor. Y así una vez más, Daisy, Boko y Mavis durmieron en los cobertizos de Nackford. Toby podía ir a los cobertizos de Nackford en paz. Y Thomas, Edward, Henry, Gordon, James y Percy podían dormir en los cobertizos de Titmouth sin miedo a ser atacados. La canción de Really Useful Engine en por dos. He hustles, puffs, and whistles, rushing to and fro. He's the really useful engine.
por 5. Ahora es día normal, ya no se preocupen. Y ahora sí ya se acabó.